Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos recorriendo el downtown de Detroit. Ahora está a punto de abrirse lo que va a ser la pista de patinaje, así que recién lo escuchábamos. Y bueno, estamos recorriendo un poquito acá, seguimos trabajando y recorriendo un poquito el downtown de Detroit. Están prendiendo las luces, la decoración. Vamos a dar vuelta a la cámara para que puedan ver lo lindo que está esta parte de la ciudad con toda la decoración. Muy, pero muy lindo ha quedado. Se sigue preparando, seguramente va a ser una Navidad diferente por el tema del distanciamiento social, pero bueno, ya está todo iluminado acá en el downtown de Detroit para esperar las fiestas. Está quedando muy, pero muy lindo, la verdad que yo no lo había visto, no había venido más tarde, no había venido cuando ya se prenden todas las luces, así que la verdad está muy, pero muy lindo. Ahí, como pueden ver, vamos a dar una vuelta acá por downtown y después vamos a ir a ver la oficina que tenemos a unas cuadras para ver cómo viene avanzando la obra. Muy, pero muy lindo. Hoy un día bastante frío con bastante viento. La verdad que estuvimos manejando, viendo propiedades y revisando obras, y la verdad que estuvo bastante, pero bastante frío. Pero bueno, seguimos aquí trabajando. Son las 4:37, 16:37. Seguimos trabajando en este día domingo. Vamos a dar vuelta a la cámara para que sigan disfrutando el downtown de Detroit. Aquí a la izquierda está el árbol de Navidad. Ahora de vuelta lo vamos a poder ver mejor. Y ya lo tienen armado, le están poniendo las luces, ya prendieron todas las luces acá en los arbolitos y se están preparando la ambientación ahora para esta fiesta que ya falta tan poquito. Estamos acá manejando por Monroe. Esta es la parte de la ciudad griega, el Greek Town. Muy, pero muy lindo está quedando. Allá de fondo se ve el hotel y casino griego. Esta es la parte que le llaman la ciudad griega. Es muy, pero muy linda. Muchísimos restaurantes, barcitos. Algunas personas caminando. Acá enfrente está el Fishbone, un restaurante muy, pero muy lindo. Y también es el edificio de donde se graban las escrituras, el edificio del condado, donde uno paga los impuestos y del lugar donde uno graba, perdón, las escrituras, los deeds. Ahí se graban todas las escrituras, es el lugar donde están todos los récords de todas las propiedades que se venden en no solamente Detroit, sino en el condado. En todo el condado de Wayne, en este edificio. Ahí hay otro restaurante, Five Guys. También muy buen restaurante. Y la entrada al casino, a uno de los casinos. Todo este lugar muy, pero muy lindo. Y ya de a poco lo están ambientando, están poniendo las luces. Ahí al cruzar la calle, en todos los arbolitos, en las vidrieras. Así que de a poco ya se van. Nos estamos preparando para la Navidad. Y ahora vamos a dar la vuelta para que puedan ver, emprendamos el camino hacia Michigan Avenue para ver una de nuestras oficinas, a ver cómo estamos avanzando, a ver cómo está quedando la hora, para ver si vamos a poder abrir esta semana. Tenemos las intenciones de, obviamente, querer abrir ahora jueves, viernes, ya queremos inaugurar la oficina. Así que ahora vamos a mostrar, a ver por dentro cómo está. De vuelta, vamos a mostrar cómo está quedando la oficina por dentro. Están los muchachos desde muy temprano trabajando,
haciendo la parte de electricidad, están poniendo molduras, bueno, haciendo todo lo que tenemos que hacer para que la oficina quede muy linda. Así que vamos camino para allá, les voy a dar vuelta acá. Este es el Greektown Casino, la otra entrada del casino griego. Está muy, pero muy lindo. Ahí seguimos manejando. Estamos aquí en la Lafayette, una de las avenidas más importantes. Aquí a la izquierda, bueno, no puedo dar vuelta a la cámara porque estoy manejando, pero aquí a la izquierda tenemos una de las iglesias más, pero más lindas que tiene, estructuralmente impresionante que tiene acá Detroit. Vamos a volver a dar la vuelta aquí en Monroe para que ustedes puedan ver el árbol de Navidad. Y de ahí nos vamos camino hacia Michigan Avenue para que puedan ver la nueva oficina que estamos trabajando. Ahí pueden ver de fondo lo hermoso que se ve, lo lindo con todas las luces, todas las decoraciones. Y recién me contaban que el viernes que viene ya se inaugura la pista de patinaje sobre hielo que está alrededor del árbol de Navidad. Este año obviamente no sabemos cómo va a ser el tema de cuando le prenden las luces, porque en los años anteriores, hace muchísimos años, se hace un evento. El año pasado fue una locura de gente impresionante. Obviamente este año no se puede hacer porque, bueno, no tenemos que mantener el distanciamiento social. Pero bueno, vamos a ver cómo lo van a hacer, si lo van a hacer, uno lo va a poder ver por televisión y no van a dejar, me imagino, que nadie pueda venir presencialmente acá. Pero bueno, es uno de los eventos que más personas junta. Está muy, pero muy bueno. Siempre hay música, hay muchos puestos de comida que uno puede venir y disfrutar. Se vende chocolate, café, así que está muy, pero muy lindo. Pero bueno, este año seguramente va a ser diferente. Ahora estamos en Michigan Avenue y acá, unos 4 o 5 minutos, tenemos una de nuestras oficinas. La nueva oficina que estamos trabajando para poderla abrir esta semana. Así que calculamos que seguramente antes del viernes o el viernes ya vamos a estar trabajando también desde esa oficina para que ustedes puedan y podamos mostrar un video en vivo. Vamos a dar vuelta de nuevo la cámara para que puedan disfrutar como también la calle Michigan Avenue se está preparando y están poniendo las luces y están haciendo todas las decoraciones. Ahí en la esquina donde se ve ese auto de policía, por el viento tan fuerte que está corriendo, se cayó como un techo provisorio de una obra. Aparentemente nadie se lastimó, pero bueno, cuando pasé recién lo estaban levantando, lo estaban arreglando, pero hemos tenido nada, unas corrientes de viento fuertísimas. Así es el clima en Michigan, es muy cambiante, es muy loco. Ya lo levantaron, ya limpiaron todo lo que se había caído ahí. Acá a la izquierda tenemos el edificio federal, tenemos el edificio del IRS, de la FIB, este edificio a la izquierda. Y ahora vamos a llegar en unos minutos a la oficina. Acá a la derecha se puede ver el Motor City, uno de los casinos
perdón, el GM, el Motor City está más atrás. Este es el GM, que también es casino y hotel. También les quiero mostrar para que vean lo que siempre hablamos de la obra que se está llevando a cabo de la vieja estación de tren que la compró la Ford hace un poquito más de un año. Como estamos justo enfrente de la oficina nueva, vamos a dar una vuelta para que ustedes puedan ver que hay gente trabajando, que hay seguridad, que están arreglando todo, así que vamos a dar vuelta en la rotonda, después volvemos aquí a la oficina para que puedan ver cómo va quedando la oficina y bueno, a ver si nos comprometemos obviamente a tener la oficina abierta para el día viernes. Así que aquí estamos sobre Michigan Avenue, esto ya es Corktown, veníamos de Downtown, esto como es Midtown y Corktown, acá están todos los edificios, aquí está la oficina, ahora vamos a volver para que lo puedan ver. Este edificio de la derecha es, aquí estaba el estadio de los Tigres anteriormente, lo tiraron al piso y construyeron esos condominios arriba y abajo son tiendas. Hay un AT&T, ya se instaló Chase, también Chase, el banco Chase ahora va a abrir. Y bueno, hace mucho tiempo que nosotros queríamos estar en este lugar, así que pudimos encontrar ese edificio para poder abrir nuestra propia oficina. Y acá les quiero mostrar, después que pasemos el semáforo, les quiero mostrar la estación de tren, la vieja estación de tren que la compró la Ford y que se frenaron un poquito en la renovación cuando estuvo el tema de la pandemia entre el mes de marzo y abril, pero después arrancaron y siguen trabajando para poder terminar, porque esas van a ser las nuevas oficinas de la Ford. Se dicen que van a haber alrededor de 5.000 personas trabajando en ese edificio, así que todos los restaurantes, los bares, todos los lugares de acá se están preparando porque cuando eso pase, obviamente va a haber muchísimo público en esta parte de la ciudad. Así que hoy conversaba con una dueña de un restaurante que almorzamos y me estaba contando que ella ya tiene muchísimos planes, a pesar obviamente de la pandemia, tiene muchísimos planes para cuando la estación de tren abra, que bueno, no va a ser más obviamente una estación de tren, va a ser los headquarters de la Ford. Así que ahora vamos a dar la vuelta para que lo puedan ver. Estamos aquí en vivo desde la ciudad de Detroit, arrancamos hoy a las 8 y media de la mañana, horario de Detroit. Y seguimos obviamente manejando, trabajando, viendo obras. Ahora les vamos a mostrar para que puedan ver. Aquí pueden ver este edificio imponente. Es la vieja estación de tren que la compró la Ford hace un poquito más de un año y que está en plena renovación. Como pueden ver, tienen las grúas, tienen todo ahí. Están trabajando a full para poderla terminar y poder abrir las oficinas. Van a haber también oficinas de alquiler, van a haber restaurantes, o sea que la verdad que va a estar muy pero muy lindo lo que va, cómo lo van a dejar. Ahí vamos a dar la vuelta acá despacito, ahí pueden ver, esta es la vieja estación de tren que siempre nombramos. Esta es una de las razones que Detroit, mucha gente está viniendo a trabajar y mucha gente va a venir a trabajar aquí a la ciudad de Detroit. Así que bueno, ahí pueden ver que están en plena renovación. Vamos a dar otra vuelta más para que la puedan apreciar. La verdad que estando por video, por redes sociales, no se aprecia. Los clientes que han venido, han tenido la suerte de venir a conocer Detroit, no pueden creer lo grande y lo imponente que es el edificio. Ahí estamos viendo de cerquita cómo está en plena obra. Así que va a quedar espectacular, ¿no? Nos mata la ansiedad para ver cuándo podemos entrar a ver cómo está quedando. Así que bueno, por eso esta fue una de las razones que nosotros queríamos tener una oficina en esta parte también, otra oficina más en esta parte de la ciudad, porque obviamente queríamos ser parte de todo este
de esta movida tan grande que va a generar una de las compañías como es Ford y como son muchas de las otras compañías que se están instalando aquí en la ciudad de Detroit. Así que, y ahora vamos a dar la vuelta a la derecha en Michigan Avenue y les vamos a mostrar cómo va quedando la oficina de Muñoz Realty para que ustedes la puedan ver. Y bueno, calculamos que este viernes, ahora el día 20, ya podemos inaugurar, así que vamos a trabajar esta semana para ya terminarla y poder empezar a mandar parte del personal que se está entrenando nuevo a esta oficina para, bueno, seguir atendiendo a nuestros clientes, nuestros inquilinos, cuando vengan nuestros inversores. Así que nos encanta esta área porque es muy, pero muy linda. Hay muchos bares, restaurantes, muchos cafés. Bueno, hoy obviamente no por el clima, pero hay muchos restaurantes que tienen mesitas afuera y uno puede tomarse un café o almorzar, cenar. Ahora, obviamente, ya con el clima que empieza con el frío, no se puede, pero bueno, obviamente primavera y verano en Michigan es muy, pero muy linda, así que va a estar muy bueno. Ahí damos la vuelta para que puedan ustedes ver cómo va, lo lindo que es esta calle, y podamos conocer cómo va quedando la oficina. Como les decía, en vivo este domingo 15, arrancamos muy tempranito, 8 y media de la mañana, y seguimos manejando. Aquí vamos a dar la vuelta. Ahí, como pueden ver, de fondo el downtown de Detroit, esos edificios espectaculares. Allá se ve el GM, el edificio de la GM, al fondo. Ahí lo que les mostraba recién, les contaba estos edificios nuevos que se hicieron en donde estaba el estadio de los Tigres, el viejo estadio. Y ahora llegamos aquí a la oficina de Muñoz Realty. Creo que tenemos suerte y tenemos un lugar para estacionar aquí al frente, así que sí, perfecto. Hasta encontramos estacionamiento. También tenemos nuestro propio estacionamiento en la parte de atrás, pero como están trabajando los muchachos no los queremos molestar, vamos a entrar por la puerta de adelante. Muchísimo viento, como les decía, así que por ahí no se va a escuchar, pero bueno. Aquí estamos llegando a una de las oficinas, 1438 de la Michigan Avenue, como pueden ver. Muy, pero muy lindo el lugar. Muchísimo viento también. Pero bueno, vamos a... Ahí está. Falta obviamente toda la cartelería que se va a poner. Pero bueno, vamos a dar vuelta a la cámara. Y vamos a ir entrando. Les vamos a ir mostrando acá cómo está quedando la construcción. Tuvimos que poner esta pared por el tema obviamente del distanciamiento social, de que los clientes puedan esperar en este pequeño, uno o dos clientes a la vez puedan esperar en este pequeño lugar. Ahí estamos poniendo todo el tipo de lámparas, se está preparando. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. ¿Todo bien? Ahí vemos que ya falta menos. Acá hay como un cuarto de conferencia que están ahí trabajando, están poniendo las molduras, ventanas, están haciendo todo. Y ahí, como pueden ver, en plena obra, calculamos tenerlo listo para el viernes. Hay molduras, puertas, pedazos de drywall. Están poniendo todas las lámparas, ventiladoras de techo. ¿Cómo está, señor? ¿Todo bien? Acá le vamos a mostrar sin molestar mucho. En lugar
de conferencia. Estamos armando ahí con vidrios. Pero bueno, y como pueden ver, estamos, calculamos que para el viernes ya vamos a tener la oficina lista para podernos, para poder trabajar desde acá también. Seguimos obviamente trabajando en las otras oficinas, pero queríamos tener una presencia aquí en el Corktown, la parte que les mostraba, dos o tres minutos de lo que es el Downtown Detroit. Ahí les muestro para que vean. Está, ya está pintado, faltan hacer obviamente algunos detalles, molduras, algunas pinturas más, pero bueno, ya poner una puerta, la cartelería, que seguramente en los próximos días ya la vamos a tener acá. Ahí están poniendo los muchachos las lámparas, que le quedaron muy bonitas. Ahí todas las lámparas, toda la electricidad se hizo. Así que bueno, seguramente el viernes o antes nos vamos a volver a conectar para poderles seguir mostrando cómo va, cómo quedó la oficina, y ya estar listos para arrancar a trabajar desde este lugar también. Les doy vuelta un poquito la cámara para que vean. Muy pero muy lindo el lugar donde tenemos nuestra próxima oficina, 1438 de la Michigan Avenue. Un edificio muy pero muy lindo, ubicado en el Corktown, ahí a dos minutos de la estación de tren que compró la Ford, y ahí se puede ver el Downtown de Detroit. Así que bueno, esto es todo por hoy. Vamos a seguir trabajando un ratito más y después ya a volver a casa, porque mañana arrancamos muy pero muy temprano, como día lunes, a seguir trabajando, a seguir cuidando sus inversiones y seguir ofreciéndoles los mejores negocios en Detroit. Muchísimas gracias, que tengan un excelente resto final del domingo y que arranquen una semana muy pero muy linda mañana. Hasta luego.